Mira lo que me ha puesto este tío, ¿eh? Quilla, no me lo puedo creer. La gente está fatal. Bueno, los tíos, perdona. Qué fuerte. Pero es que son como unos 20 mensajes y ni te cuento los me gusta, los seguidores. Increíble. Tía, yo tendría cuidado. A mí las redes sociales me dan mucho miedo. ¿Pero qué me va a pasar? ¿Son unos babosos? Sí. Menos mal. Menos mal que no los vas a tener que ver en persona. Tía, ¿qué te pasa? Nada, nada, estoy pensando. ¿Y en qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza, Eva? A ver, si yo hiciera una locura, ¿tú me cubrirías? Tía, a mí no me asuste. ¿Es solo un experimento? No tendrá nada que ver con tus seguidores, ¿no? A ver, algo tiene que ver, pero es una tontería. Prométeme que no vas a hacer ninguna locura. Te he dicho que no te rayes, ¿vale? Que solo es un experimento. Cari, me voy con Sara, ¿vale? Vale, niño, pásalo bien, ¿eh? Adiós. Adiós. Are you confined? Decide. Cars. I don't have to. Dando más información sobre Sonia Llanos, la mujer que ha desaparecido en la ciudad de Chiclana. Hemos podido hablar con un conocido de ella sobre cómo está pasando toda esta situación. La echo mucho de menos. Era una grandísima persona. Siempre ayudaba a la gente, siempre colaboraba. Y ella no lo sabía, pero yo la quería mucho. ¿Eva? ¿Cariño? ¿Has vuelto? Hola, Leo. Hola, Sara. ¿Cómo estáis? Porfa, dile a Eva que no se recoja tarde, ¿vale? Es que no me coge el teléfono. Vale, no te preocupes. Yo se lo digo ahora. Es que está en el baño. Bueno, Sara, pues no molesto más. Y dile que tenga cuidadito en la carretera, ¿vale? Venga, hasta luego. Vale, adiós. Al final sí que ha quedado con alguien. Gloria, ¿qué pasa? ¿Dónde has quedado? ¿Qué pasa, Gloria?
¿Qué quieres, Sara? Yo solo quería darte el peso. No lo quiero, Sara. Ni tampoco quiero verte más. Leo, yo no quería que esto pasara, de verdad. Pues mira lo que has conseguido. Toma, el pañuelo de Eva. Quiero que te lo quedes tú. Para que te acuerdes de tus mentiras. Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, mi amiga ha muerto. La acaban de enterrar. Eso es lo que me pasa. Sé por lo que estás pasando. Yo he perdido una persona muy especial en cuestión de unos días. Mi más sentido pésame. Muchas gracias. Llevo una racha fatal. He perdido a dos personas que quería con locura en cuestión de un mes. ¿Cómo se llamaban? Se llamaban Sonia y Eva.